Bueno, diréis, ¿por qué este vídeo? Bueno, ya lo leeríais en el título YouTube, es un auto-spoiler continuo, pero hoy, sí, hoy... Bueno, hoy no, hace una semana que cumplimos los 3.000 vídeos, pero no he tenido tiempo para hacer este especial. Y además, como el día de hoy, sí, justo día de hoy, cumplo 22 años, sí, 22 años, el 21 de enero, qué mejor que celebrarlo por partida doble. Celebremos los 3.000 vídeos y además celebremos mi cumpleaños en todo el esplendor de la palabra. Llevamos casi 6 años en YouTube. Y hemos hecho de todo prácticamente, o sea, hemos hecho de todo, historias de terror, música, subimos soundtracks, gameplays, creepypastas, ¿qué más? Blogs, paseos randoms, deporte, comedia, parodias, yo qué sé, de todo un poco, la verdad, coches, vamos, yo qué sé, no puedo deciros mucho más porque yo sé que hicimos de todo prácticamente. Hacía años... que también hacía cortometrajes, hacía especie de escenas, de tomas y de cosas así bastante interesantes, que también dejé de subir, no sé por qué, y mira que me molaba hacer cosillas randoms así los sábados a la noche por casa cuando no estaban mis padres, que os acordáis de Pesadilla antes de Navidad o algo así, que aparecía Slender en mi casa o movidas así, eso es la hostia, eso es la putísima hostia y se extrañan esos tiempos. La verdad es que tengo que volver a hacerle eso, y bueno, hoy el problema, el propósito de hoy es que ya hemos cumplido los 3.000 vídeos. 3.000 historias que contarles, 3.000 aplausos que decirles, y sobre todo 3.000 gracias a todos, porque es genial. 3.000 aplausos para todos vosotros, porque ahora mismo, sí, tendría que daros 3.000 sonrisas. Porque son 3.000 vídeos, 3.000 sueños en cada uno, puestos con un poquito de granitos de arena, poquito a poco se va haciendo un gran canal, porque esto no, un canal no se forma en 2 días, es como una persona no cambia en 2 días, como muchos creen. Y bueno, últimamente el ambiente se relajó bastante también, que me alegra mucho. Y estamos a 21 de enero, también para celebrar mi cumpleaños, obviamente, 22 años ya que tengo. Empecé en esto con 16 años sin... con YouTube, y el año 2010 lo recuerdo con mucho cariño, porque aquel año empecé a coleccionar juegos, empecé a coleccionar cosas de anime y cosas así, que este año la colección continuó, de hecho este año la colección continuó y sigue aumentando. De hecho, ya las nuevas compras que visteis todos los vídeos, justamente en el proceso de los últimos vídeos hacia los 3.000, pues sí, últimamente no compro nada porque tampoco quiero gastar tanto, y bueno, no es... Algún día volveré a comprar y sean pacientes porque se lo van a pasar súper bien. Y... ¿qué más os puedo contar? Sí, mi primer vídeo, ¿no? Mi primer vídeo y este que es el último. Mi primer vídeo me acuerdo que fuera el de Tú eres Al Pacino. Tú eres Al Pacino, que es buenísimo. Y mi primer vídeo con voz, que esto ya lo digo muchas veces, es el análisis de Nintendo DS. Madre mía, qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos. YouTube, estábamos empezando todos. Era... un verano muy tranquilito, de hecho estábamos en YouTube. Estábamos yo y unos amigos grabando en el MP4 y tal, que... sí, de hecho dije en el especial de 5 años en YouTube que iba a subir algo del MP4. Tranquilos, que la idea sigue aquí, que pronto lo subiré algo. Pronto subiré algo, ahí os lo dejo. Y bueno, ¿qué más puedo deciros? Sí, que lo del MP4, me acuerdo, aquel verano era genial, veníamos de andar en bicicleta o cosas así, y nos poníamos con el MP4, o dábamos un paseo y nos poníamos a grabar con el MP4, era genial aquellos años, y me acuerdo que teníamos una apuesta, que la apuesta era que si yo, per servidor, llegaba a las 600 grabaciones en el MP4, y cuando me di cuenta teníamos 632, la apuesta ahí acabó. Y he superado la apuesta, que era, si llegaba a las 600 grabaciones en un MP4, que debe estar por ahí, sí, me tenía que crear un canal de YouTube y lo que hacía en ese MP4, hacerlo en YouTube para que ustedes lo conocieran. Porque decía mi amigo que tenía mucha calidad como comentarista, como locutor o lo que sea, de radio o, vamos, en el mundo audiovisual, que se me daba bien comentar en ese campo. Y... yo dije, bueno, no me gusta, no sé si le gustará a la gente, tal. Empecé poquito a poco y a partir de ahora lo disfruto más que nadie. Mucha gente me dijo que sí, que no noto lo mismo que antes. A ver, claro, la magia no es lo mismo, por eso
o ahora, desde hace más o menos un año, me centro en lo que verdaderamente me llena a mí. Y la verdad es genial. O sea, YouTube es genial, es un mundo que si haces lo que realmente te llena, conocerás a gente con tus mismos gustos y que la que te sentirás cómoda tratando. Y eso es algo que yo veo muy positivo, porque YouTube me permitió conocer unas personas fantásticas a lo largo de este largo camino de 6 años detrás de mis espaldas. 6 años, bueno, casi 6 años, 5 años y medio. Van para 6 años, este 30 de junio cumpliremos 6 años. Así que agarraos los machos, porque viene el mejor, la mejor celebración de los 6 años, la mitad de los 12 años que quiero cumplir en YouTube. A ver si cumplimos esos 12 años, y si no, pues nada, oye, quería empezar con 16 y acabar con 30, ¿no? O no, con 28 exactamente, sí, con 28 años. Me quedan 7 años, más o menos. Así que agarraos. Pero bueno, igual no me retiro, oye, que hay youtubers con 30 y pico años, como el Jordi Wild, que tiene 30 y pocos, o Dross, como que tiene 33 o 34 años. Y siguen ahí subiendo vídeos. Oye, yo también no voy a ser la excepción. Yo, cuando tenga esa edad que tienen ellos, no voy a dejar de hacer esto. No subiré tan seguido, pero obviamente subiré, porque esto lo disfruto muchísimo. Yo, cuando estoy en el editor, que esto no lo cuento, cuando estoy en el editor estoy en plan, buah, aquí hay un silencio de un segundo, no me gusta, lo corto y voy cortando, ¿vale? Y queda el vídeo, chapo. Y o también, miras tú, que quiero poner una imagen aquí porque sale ahí una cosa que no me gusta, y pones una imagen en una esquinita, como el vídeo de ayer, que tenía una imagen en la esquinita. Para los que no os disteis cuenta, tenía una imagen en la esquinita porque salían notificaciones a veces del Facebook o de la misma página web que estaba la... Sí, que me... porque yo tenía el... ¿Cómo se llama este? Yo tenía el Facebook abierto y tenía la cuenta de DeviantArt abierta, y me salían las notificaciones todo el rato y me molestaba. Pero como me salía muy a la derecha de todo, le puse una pequeñita imagen ahí para disimular un poco, que bueno, la imagen de hecho quedó bonita y a la vez el vídeo queda más vistoso y el reto quedó de puta madre, puesto que lo he superado. Y bueno, salió un... Últimamente, antes estábamos aquí, o sea, ¿cómo puedo poner la escala? Antes estábamos ahí abajo, motivación... Empecé el año aquí abajo y ahora estoy aquí, ahí arriba. Ya estoy aquí arriba, pero aún queda estar más. Porque sabes que puedes estar bien, pero puedes estar mejor. Siempre, no, para mí no existen los límites. ¿Por qué crees que sigo muchos años en YouTube? O sea, no soy un cabezota y no me voy a rendir siempre. No me rindo. No me voy a rendir en esto que me gusta. Tengo 3.000 vídeos, o sea, mucha gente los deja. O sea, wow, que le gusta mucho YouTube, sí. Pero dices tú, mira, pues no logro resultados y lo voy a dejar. O sea, vamos a ver, no vengas por los resultados. Ven por disfrutar. Ven por disfrutar haciendo algo que te gusta. Algo que sea bueno para todos. Obviamente, me gusta, por ejemplo, pues coño, hacer documentales. Buscar información de... Yo qué sé, de coches, por ejemplo. ¿Te gusta grabar juegos de carreras? Hazlo, te llena, ¿no? Hazlo. A mí me gusta, por ejemplo, grabar un poquillo de todo. O sea, hacer un poquillo de todo en general. Blogs, covers, yo qué sé. Podcasts, es cierto, me olvidé de los podcasts antes de nombrarlos. Gameplays de todo tipo de juegos y plataformas. Así que, bueno, es un poco de todo. Haz un poco de todo. En la variedad está el gusto, de hecho. Y la verdad es que la gente, si es majota, si es maja, si es buena gente, pues te va a ser amable contigo. Y de hecho, hay mucha gente que se quedó a mi lado en este largo camino que he llevado. Bastantes, de hecho. Rojo Entrenador, Cid Bentalto, Colimero, Cubero, Jerover. No sé, bastante gente se quedó a mi lado en este largo camino. Neire incluso también se quedó a mi lado. No sé, hay mucha gente que coño, tantos años, o sea, tantos años y aún sigue aguantándome, ¿sabes? Es como... Y son gente que conocí en YouTube. Me estoy refiriendo a gente que conocí dentro de YouTube. Y porque hay gente que... Y ahora, por ejemplo, actualmente, bueno, desde el 2015 me lleva siguiendo un chico que se llama Fosky, un saludo a Fosky también, Matías, de hecho, que también sigue a nuestro lado, Rodocop, y los Doomers en general, también están ahí, Monster Kondo, Ederic, unos grandes, y sí, o sea, siguen ahí luego de 2 años, o sea, no está mal, son los de la nueva era, porque el 2014 es cuando empezó más o menos mi nueva era. Porque 2013 empezó a despegar la nueva era que estuve creando, y a partir del 2015 ya fue llevándose poquito a poco a cabo, y en 2016 ya está, ahí está, llevándose siempre a cabo.
¿Habrá algún vídeo del clásico mío? De mi clásico. Sí, madre mía, qué pelos tengo. No, algún día tengo que cortarme esta melena. Sí, cuando me corte el pelo no me vais a conocer. No. Y después me decís, ¿a qué te cortaste el pelo? Mira, oye, vuelve a crecer, oye. Tú cortas un brazo, eso sí que no crece. Ya te digo yo que no eres Piccolo, ahora para que te crezca aquí el brazo así en plan. ¡Oh! O Majin Buu, ¿sabes? Majin Buu en Dragon Ball cuando le cortaban algo, una parte del cuerpo, la coleta o lo que sea, le crecía de nuevo, ¿sabes? Era flipante. Pero bueno, no nos desviemos del tema, que lo que estaba hablando era lo de los vídeos. Que, pues oye, coño, pues la gente que conozco en YouTube es una pasada. Y la verdad, la gente que se queda de verdad es la que de verdaderamente puedo considerar fiel a mi persona y fiel a mis errores. Porque hay mucha gente que tienes un mínimo error o le dices las cosas a la cara y se enfadan. O sea, yo en plan, oye, pues vete, ¿sabes? O por ejemplo, se quejan del contenido, vamos a ver. Hay un botón que es para desuscribirse o suscribirse en caso de que o no te guste o te guste. Por ejemplo, oh, mira, ese canal me convence, voy a suscribirme a él. Me suscribo, porque me gusta, porque me entretiene, porque es un canal que es bonito, ¿sabes? De ver. Pero no voy a un canal que no me gusta a decirle que no me gusta porque no, ¿sabes? O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero respetando. O sea, porque puede gustarte o no un contenido, pero tío, no faltes al respeto o no digas que ese chaval no sabe hacer los vídeos cuando tú no tienes ni uno, ¿sabes? Esa gente, no, gracias. O sea, primero haz tu vídeo y comprueba todo el esfuerzo que lleva hacer todo esto. No es tan sencillo. Y traer contenido para todos los días y que todo esté bien medido y con la mejor calidad posible es muy difícil. Y ya os lo digo yo porque llevo haciendo esto 2 años. Pensando que algunos youtubers de arriba, pues bueno, algunos youtubers de arriba no editan mucho, pero cuando editan sí que se nota. Pero hacerlo en calidad buena sí pesa el vídeo, pesa muchísimo. Ayer aún me puse a ver a un youtuber, al Jordi Wild este, con los vídeos que veía yo en 2014 o así. Madre mía, qué risas me eché anoche. Pero de hecho, oye, esos vídeos, coño, me alegran. A veces veo a algún youtuber así, random, que da show, espectáculo, me alegra. Y coño, no es el mítico youtuber que parece un robot. Hola, ¿qué tal? Estamos, amigos, ¿cómo está? No. En YouTube hay que ser natural, desprender naturalidad y pasarlo bien, oye. Porque estamos aquí para pasarlo bien, ¿verdad? Estamos aquí para divertirnos, para desconectar un poco de las horas escolares, desconectar un poco del trabajo, que muchos de vosotros tenéis trabajo ya. Porque cuando nos conocimos aún éramos chavalitos, adolescentes, y ahora estamos todos casi currando, de hecho. O currando, de hecho, algunos de ellos. El mundo cambia, chicos, el mundo cambia, YouTube también, y yo también he cambiado, y si quiero subir lo que quiero, pues lo subo, y no tengo por qué darle explicaciones a nadie, es mi canal, pero oye, si quieres recomendar un juego, bien, obligar a subir, no, ya lo dije muchas veces, que eso es una mala costumbre que tienen muchas personas en internet, que creen que el youtuber va a estar para ellos, y no, ellos van a, y el youtuber no va a estar para ellos, no, porque el youtuber empezó a él a grabar vídeos y él decide qué subir o qué no. Es así, o sea, es así. Y a mí, por ejemplo, me gusta subir juegos retro porque son unos juegos que en lo personal me llenan mucho porque es un juego de la vieja escuela. La vieja escuela es la que formó los pilares de lo que están jugando los gamers actuales. Y mucha gente dice que lo de antiguo es una mierda, pero vamos a ver, si lo antiguo, tú no disfrutas de lo nuevo, compañero. O sea, sea un poco consciente. Y bueno, no sé qué más puedo contaros después de estos 6 años de subida de vídeos. Sí, me acuerdo de una época de vídeos que estaba hablando con Rojo por Messenger, esto ya es por Messenger, y subía gameplays los jugandos. Madre mía, qué vídeos más épicos, Dios. Los jugandos eran increíbles, o sea, eran la pollísima. Y me acuerdo de los jugandos por el tema de que, no sé, marcaron un antes y un después en el canal, ¿eh? O sea, sí, marcaron un antes y un después ahí. Porque, digamos que fueron mis primeros gameplays. O sea, me acuerdo de los primeros gameplays que hice que eran los jugandos. Me acuerdo el primer gameplay que grabé con cámara, o el primer tráiler. Grabé un tráiler que era de Trackmania. Trackmania, creo que era Trackmania Turbo de Wii. Y Dios, qué tiempos aquellos, tío. O sea, qué tiempos aquellos, joder. Es que recuerdo esos tiempos y me vienen tantos buenos recuerdos. O sea, YouTube me dio buenos recuerdos, ¿eh? O sea, tengo, obviamente no siempre fue todo para arriba. Hubo momentos que bajé, que, pero hubo lo que recuerdo bonito. Obviamente siempre hay que quedarse con lo bueno en todo. Siempre hay que quedarse con lo bueno.
que son bonitos recuerdos que me quedaron ahí y me quedaron marcados, puesto que, yo qué sé, o sea, mis inicios fueron geniales. Mis inicios fueron geniales. Tuve una gente de puta madre a mi lado. No sé si me seguirán viendo Celtic Walls, The Hunt Bird 1974, 1900, algo así era. Y había varios más que también eran, ¿cómo le llamaban? No sé, de Celtic Walls y otros más. Y el jugador loco que miraba yo aquellos años. También miraba a Cara Guapo, que se llamaba así, que era un chico que vive en Japón, que... ¡Buah! Dios, o sea, no sé, 3.000 vídeos que vivo un montón de anécdotas. También cierto que próximamente, gracias a YouTube, también conocí gente cerca mía. Hay un chico que vive ahí cerca, en Arcade, creo que sea, sí. Vive ahí en Arcade y que creo que me va a dar no sé qué, una cosa que un día os grabaré, un análisis de él. Y no sé qué más. Y también otro chico también en Arcade o... Bueno, muchas cosas que me pasaron. Yo lo que sé es que es la polla, o sea, YouTube es la polla, te hace conocer gente, te hace reflexionar, de hecho, reflexionar de que, coño, pues, que hay gente mala y gente buena en este campo. La gente buena es la que sabe que, coño, aunque cometas errores, aunque falles en un momento dado, que puedes remontar, que puedes mejorar. Pero hay otra gente que, aunque estés en la mierda, no te ayuda en nada, donde te intentan poner peor. Esa es la gente estúpida, la gente asquerosa que pues después van de hipócritas cuando tú estás bien y ah, jijijaja, no. Hay gente y gente, señores, sépanlo diferenciar. Pero bueno, después de 3.000 vídeos, solo puedo decir que no he tirado la toalla y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto me llena mucho grabar, me llena mucho editar, de hecho, me llena ahora más editar que grabar, de hecho. Ahora al revés, ahora me llena más editar porque... Coño, a ver, grabar me gusta, de hecho, me encanta grabar gameplays comentando al estilo de comentarista de televisión para darle espectáculo y show, como el de ayer, de hecho. Y... no sé, editar es una pasada, o sea, una de mis pasiones es editar. Editar es una de mis pasiones. Si no fuera una de mis pasiones, no seguiría aquí. No, y mi perro está ladrando, lo sé, si lo escuchaste, este es el mi perro que está en la puerta de la casa... Que es el bicharraco ese que visteis en los vídeos hace un tiempo. Es un perro fuerte, es un bigle, madre mía. ¿Qué orejotas tienes? Son unas orejotas súper adorables. Pero se le quiere, es buen perrico, es buen perrete. Y no sé qué puedo... ¡Ah! Cierto, que os iba a comentar. Dentro de poco grabaré un vídeo con un chaval que va en mi clase, que él también tiene canal en YouTube. Así que, estaros atentos, porque tenemos algo preparado que os va a molar igual. Bueno, os va a molar. Os va a molar mucho y os va a encantar. Así que, pues eso. Nada, que muy contento de todos vosotros. Muy contento de todos los amigos que conocí a lo largo de estos 3.000 vídeos. Y los que quedarán. Me dijo Cubero, pues ojalá otros 3.000 más o ojalá otros 2.000 más cuando tenía 2.000. Y así sea. Vamos a llegar a los 4.000 sí o sí. Así que agarraos los machos porque comienza el verdadero espectáculo. Quedan 1.000 vídeos más para hacer el show. Pero tengo pensado mínimo llegar a los 5.000. No sé por qué, 2.000, o sea, 3.000, está bien, pero ¿qué pasa si dejamos la despedida en un número redondo? Bueno, ahí os lo dejo. Va a tardar este proceso, pero va a molar mucho. Porque lo vamos a pasar genial, obviamente, para eso grabamos vídeos, para pasarlo en grande. Así que nada, chicos, gracias a todos por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Y sobre todo, gracias a todos por aguantarme todos los días en mis contenidos, en mis espacios, y sobre todo en mis opiniones y tonterías que hago en este canal, porque de eso se trata, de estar olvidando un poco los problemas y pasarlo bien. Así estamos, así, para divertirnos, para ser felices un poco, hombre. ¿Y qué, no? ¿Y qué más? ¿Y qué más puedo contaros que sea entretenido? Que bueno, pues que aquí seguiremos. Mañana... Después que iré a celebrar un poco el cumpleaños, que es cierto, casi nunca hablo de mi cumpleaños, es cierto, 22 años que cumplo, madre mía, me estoy haciendo viejo. Me estoy haciendo viejo, 22 años, pero tío, mira qué barba tengo. Y cuando empecé en YouTube no tenía barba, bueno, tenía la mítica pelusilla adolescente así en el bigote. Y ahora tengo una barba, tío, que mire, tío, parezco Chuck Norris, tío. Pero bueno, en fin, 22 años ya, madre mía. O sea, me estoy haciendo viejo de una manera. Y ojalá sea muchos años así, felices, que subiendo cosas a internet.
con los grandes compañeros de siempre a mi lado y sobre todo con la gente que conocí estos últimos años, que siguió y que, pues coño, nos podemos comentar cosas en privado, que la verdad siempre esa gente es genial, es genial. Y bueno, estuve viendo unos vídeos de Matías el otro día, ahora que comento aquí, que eran de Exen. Hostia, volvió Exen y tiene un estilo Matías ahora nuevo que me está gustando mucho. Así que nada, no sé, con el hype ya voy a celebrar el cumple. Así que gracias a todos por ver el vídeo y os quiero mucho a todos. ¡Sois geniales! Y bueno, espero que llegue mucha gente maja y agradable durante estos próximos años. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y se queden ahí a mi lado, ahí fuertemente. Como las fuerzas especiales que somos. Sí, que las fuerzas especiales somos 9 miembros o 10. Y bueno, quien quiera entrar, pues ya sabe que me lo avise. Pero tiene que tardar un poco porque tienes que ser bueno y respetarme mucho y respetarnos mutuamente en el clan. Así que no, las fuerzas especiales de YouTube. ¡Fuerzas especiales, Ginyu! En fin. Gracias a todos, gente. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias por ver!